La arquitectura de Gaudí nos parece superlativamente indiscreta. Al faltar la discreción, un edificio cae inevitablemente en la falta de práctica. La iglesia de la Sagrada Familia me parece una genial equivocación que los futuros arquitectos del templo deberán corregir. En Francia, muchos críticos pensamos que Gaudí ha deshonrado la ciudad de Barcelona con edificios que han puesto en evidencia a quienes pusieron su confianza en él. Culminando este proceso, ha iniciado la construcción de una iglesia extravagante para instalar en ella a la Sagrada Familia, cosa que ha sorprendido a las gentes de buena fe que aman las tradiciones locales y que las ven peligrar en manos de un excéntrico. La verdad es que Gaudí desconoce las más elementales reglas de la arquitectura. Basta contemplar las torturadas formas de este templo para comprender que su arquitecto ignora todo aquello que la tradición ha consagrado como bueno. Buenos días. Señor Gaudí, mi nombre es Miguel Ruiz Ortega. Ah, Miguel. Tú eres el joven de Madrid que quiere verme. Sí, señor. Bueno, no a mí, no. Quieres conocer mi trabajo, que es más importante. Pero pasa, pasa, pasa. Recuerdo que a tu edad, yo también como tú, tenía mucho interés por las cosas. Dime, Miguel, ¿estudias arte además de arquitectura? No, solamente arquitectura, señor Gaudí. Puedes llamarme don Antonio. ¿Sabes lo que es un arquitecto? Un arquitecto es alguien capaz de ver las cosas antes de que existan. Alguien que sabe disponer y situar los elementos en su forma tridimensional. Pero con sentimiento. El sentimiento es la vida. Cuando nos equivocamos es por culpa de nuestra cabeza.
La cabeza es solamente un instrumento de control. Aquí tiene su comida, señor Gaudí. Muy bien, Ana. Sopa. Estas mujeres siempre con la manía de la sopa, insistiéndonos. Toma un poco más. Son los enemigos de una sana y larga vida. La carne y los guisos atacan al riñón de la misma forma que el vino al hígado. Espero que la fruta no la haya puesto en hielo. Ya sabe que pierde todo su sabor. No, don Antonio. Bueno, bueno. Con su permiso me tengo que ir, don Antonio. Bien. Si quieres, mañana por la mañana podremos con calma hacer una visita al Parque Güell. Te resultará interesante. Me gustaría mucho. Le estoy muy agradecido por la oportunidad que me brinda de conocerlo. La única forma de conocer a la gente es gastando su dinero. Y nosotros, los arquitectos, gastamos siempre el dinero ajeno. Buenas tardes, don Antonio. Hasta mañana, Miguel. Sin tener que depender de la gran urbe. Entre estas columnas quise situar el mercado. Se vendería de todo. Comida, ropa, incluso juguetes para los niños. Y ahí arriba, sobre nosotros, una amplia plaza para que pudieran corretear los pequeños y bailar los mayores los días de fiesta. Solía pedir a los alfareros material de desecho, azulejos, cerámica, para crear una variedad de color, porque nada en la naturaleza es de un mismo color. Ni una planta, o piedra, o tierra, o animal. Todo es multicolor. De la naturaleza, aunque de este hayan surgido otros que contienen interpretaciones.
erróneas del hombre, ha habido dos revelaciones. Una es la doctrina de la moral, la otra es el gran libro de la naturaleza. El arquitecto construye para el hombre que trabaja, para el que se casa, para el que se entierra, para el que reza. Y controla y dirige sus obras de acuerdo a la función a que estén destinadas. ¿No te has dado cuenta que cuando un hombre se apoya en un bastón, se inclina formando un ángulo? Estas columnas son como bastones de piedra. Solo es preciso encontrar el grado justo de inclinación. El ángulo adecuado depende del empuje que cada columna soporte por sí sola. Las columnas verticales no pueden soportar empujes. Necesitan contrafuertes. No los encontrarás en la naturaleza. La naturaleza es la arquitectura divina. Mis columnas no necesitan refuerzos. Don Antonio, ¿y por qué no continúa usted trabajando? Lo que ves aquí es solo la labor de 14 años. Luego murió el conde de Güell. Como sabes, fue su fe, su gran generosidad, lo que hizo posible todo esto. Inacabado. Todavía inacabado. Tenemos como punto de referencia geométrico a las pirámides de Egipto. Su sección vertical respecto al plano del Nilo es un triángulo rectángulo de las medidas 3 por 4 por 5. La tercera referencia es Newton con su binomio, que muestra no solamente la elipse, sino también la hipérbola y la parábola. Esta es la cripta, base de la primera de una nueva serie de catedrales. Un arquitecto no debe ser ambiguo. La geometría es su lenguaje. Con ella deben lograrse las formas adecuadas para cada uso con el estilo preciso, para imprimirles carácter. Es únicamente el ingeniero el que utiliza fórmulas fijas para todas sus obras. El arquitecto se diferencia del ingeniero por su virtud de hacer la construcción más espiritual al destinarla a lo divino. Así sucedió que aprovechó parte de esta espiritualidad para construir la vivienda del hombre, la cual, para ser completa, ha de tener un lugar destinado a Dios o a su culto y glorificación. Y esto no es exclusivo de la cristiandad, ya que los pueblos paganos tienen un lugar dedicado a sus dioses. Paraboloides, hiperboloides y helicoides son superficies reguladas, reglamentadas. Uno pasa imperceptiblemente de una a otra. Sentí la necesidad de crear un nuevo concepto estructural para el edificio destinado a iglesia, algo más natural, sin la formalidad de las líneas rectas. Y así me decidí por esto, el arco parabólico. Mira cómo todo se une y entrelaza. Es el Padre Supremo.
la Basílica de San Pedro en Roma y la Capilla Sixtina son producto de un trabajo de decoradores, no de arquitectos. Se dice que el arte es belleza, que la belleza es emanación de la verdad y que sin la verdad no existe el arte. Para conocer la verdad, uno debe estudiar las cosas profundamente. La belleza es vida. La vida se encuentra en la vida.